Gobierno abierto es primero transparencia, participación, colaboración y todo usando nuevas tecnologías. Es un derecho fundamental. Todos tenemos el derecho fundamental de acceso a la información porque el Estado, al final, las instituciones públicas tienen un monopolio de nuestra información y la necesitamos para nuestro día a día, para defender nuestros derechos. Y hay que aprobar leyes de acceso a la información que reconozcan ese derecho fundamental y que nos permitan garantizar este derecho en nuestro día a día. La transparencia, para empezar, es fundamental para proteger otros derechos, pero de todos es conocido que la transparencia es fundamental para prevenir la corrupción, tiene un efecto disuasorio directo sobre la corrupción. La transparencia es fundamental para que los periodistas, para que haya una prensa rigurosa, independiente, para que realmente podamos tener una libertad de expresión, ¿no? Y ahí, así es como lo han reconocido los tribunales internacionales, ¿no? Como un derecho vinculado a la libertad de expresión. El gobierno se tiene que acercar a los ciudadanos y los ciudadanos al gobierno, y entonces hay que apostar por un lado. El gobierno tiene que hacer y fomentar la formación, tanto de los ciudadanos como de los funcionarios, para que exista esa colaboración y esa participación. Y esa educación tiene que ser distinta para ciudadanos y para gobiernos, pero tiene que existir en los dos sentidos.